Sí, claro. Está bien eso que decís. Está muy bien. La vida es un riesgo permanente, ¿sí? Las cosas, ¿sabes por qué? Porque las cosas importantes de la vida son muy inconvenientes. Claro, Digo, me dice. el arte no conviene, la honestidad no conviene, el amor no conviene. O sea, el camino a la felicidad y a la nobleza está lleno de detalles inconvenientes, ¿sí? Porque es lo que decía el tango Discépolo recién, cuando el personaje le habla a Dios y le dice, yo siento que la gente mala vive Dios mejor que yo. ¿Por qué? Porque vivir de un modo muy noble no parece ser muy conveniente en la vida. Pero bueno, por suerte hay algo que está por encima de la conveniencia. Digo, la nobleza puede ser una de esas cosas, la dignidad es otra. No, decía, nunca estamos más desprotegidos que cuando nos enamoramos, decía Freud, era brutal con su sentencia. Y es así. El enamoramiento no es una mala cosa dentro de todo, igual. No es lo más peligroso, porque el enamoramiento pasa, ¿sí? Ese momento donde sentimos que no necesitamos a nadie más que el otro, donde creemos que hemos podido hacer de dos uno, que hemos encontrado esa mitad que nos completaba casi como si fuera el mito de los andróginos de Platón, ¿no? Pero sí, sentimos que hemos encontrado como una mitad, yo te estuve esperando toda la vida, o sea, estas cosas que nos pasan y nos emocionan, y es divino, este momento en el cual nos gustan cosas del otro que dentro de un año no vamos a tolerar, pero en ese momento nos gustan. Sí, claro, totalmente. Pero bueno, está bien, dejémoslo, no No, pasa nada. digo, Digo, no, no no. pasa nada. Podemos comprar en el otro mercado, el de otra esquina, digo, No, si está sobrevaluado. lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es casi inevitable. Tenemos que pasar por ese estado idealizado, diría yo. Por ese estado idealizado para acceder a un amor. Porque uno no empieza conociendo al otro y aceptando sus defectos. Sí, claro. Uno empieza creyendo que el otro no tiene ningún defecto, que es hermoso, que es divino, que nunca nos amaron así, que mirá vos sos un milagro, esto, este encuentro, ta, 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 ta. Bueno, y después, a medida que nos conocemos y el príncipe azul va quedando un poco acelestado, digamos, contrapeso de eso, nos vamos conociendo más. Y por ahí, bueno, listo, por ahí no sos tan perfecto como yo lo pensaba, como lo creí en un momento, pero tenés estos valores que me gustan. Y bueno, y aprendo a tolerar lo que no me gusta de vos, que antes me parecía que no iba a tener que tolerar nada, porque vos sos tolerante conmigo. Y bueno, y ahí se va construyendo. Bueno, eso hay que verlo si en la construcción, ¿no? Si la relación avanza y el amor aparece, quiere decir que pudimos encontrar bases más profundas a pesar de la ilusión que genera el enamoramiento. Digo, uno en el enamoramiento no necesita conocer nada al otro. Sí, Digo, está todo saliste bien. un día, 2 días y no te querés separar más. Te irías a vivir con el otro a 2 días de conocerlo, porque es Claro. perfecto, porque es divino. Bueno, ahí no hay mucho basamento más que la potencia del deseo, que no es menor, que es mucha, la pasión, si es que está ahí, suele estarlo en el enamoramiento, que es fundamental. Digamos, son cosas importantes, pero que no tienen que ver con un vínculo de amor que puede ser duradero. Digo, muchas veces vos te puedes apasionar muchísimo y tener una sexualidad pasional y hermosa con alguien con quien no te gustaría vivir. Pues sí, la verdad, me encanta encontrarme con tal persona, la pasamos barro, pues yo no viviría, no planificaría mi vida con esta persona. ¿Por qué? Porque el amor es otra cosa. El amor tiene como primer escalón en su construcción el enamoramiento, pero después tiene que seguir avanzando, tiene que seguir avanzando. Si tenemos suerte, salir de la ilusión de hacer dos uno para vernos como dos personas solitarias que hemos podido construir un espacio común donde la soledad duele menos. Digo, porque en definitiva, ¿por qué se ligan tanto el amor y la muerte? Porque si para algo sirve el amor es para hacernos olvidar un ratito de que nos vamos a morir, ¿no? Cuando Romeo dice, ven amor mío, hacerme inmortal con un beso, está diciendo mucho Shakespeare ahí, ¿no? Está diciendo muchísimo. Está diciendo justamente, es un momento de inmortalidad. Y está bárbaro tener esos momentos de inmortalidad, que como todos los momentos eternos en el ser humano, suelen durar muy poco. Pero es importante que esté.
Y el amor puede ser uno de los proyectos, y también el amor tiene que estar en otros proyectos, ¿no? Quiero decir, es más fácil no ver la muerte cuando vos amás el proyecto que tenés por delante, que cuando tu proyecto, bueno, es un proyecto que vos tenés que seguir porque lo genera otro. Sí, está bien, sí, yo lo sigo, yo acompaño, yo voy porque, bueno, tengo que hacerlo, o sea, pero estás como carente de deseo, ¿no? En ese proyecto no estás vos. En cambio, la muerte convoca a estar presente. Entonces, tanto para construir una relación afectiva como para amar un proyecto. Digo, cuando vos armás el programa que vas a hacer cada lunes, en el proyecto del programa que viene, hay mucho de amor jugado en vos. Seguro. Hay mucho de... Bueno, y eso lo vuelve interesante ese proyecto. Eso hace que ese proyecto sí vele la muerte. O sea, si el proyecto es, bueno, mira, tengo un contrato firmado, no me gusta el programa, no la paso bien, me llevo mal con la gente de la radio, pero tengo que cumplir hasta fin de año, voy a ver cómo lo llevo, vas a venir todos los lunes. Pero no es lo mismo, aunque sea un proyecto.